estamos no, en este no. rumbo de la mañana y vamos a recibir nuestra invitada especial. Pero con un aplauso. La doctora Estel de la Cruz. Para hablar de sexo en el rumbo de la sexo mañana. Sexo en la ciudad. No, entonces, vamos a educar la gente. Doctora, ¿cuál es el tema de hoy? Vamos hoy a ver. Buenos días en este nuevo año, aquí de nuevo. Hoy quiero conversar un tema que es muy frecuente y que se habla poco, que es el miedo al sexo. ¿Cómo? Las fobias, la aversión al doctora, sexo. Doctora, ¿hay gente que le tiene claro miedo a que eso? Claro que sí. Claro que sí. Qué ¿en qué consiste? ¿Y son felices, viven? No son felices, Israel. ¿En qué consiste el miedo al sexo? Son personas, generalmente mujeres. Es más frecuente en las mujeres que en el hombre. Los hombres no tienen miedo. Ellas, vamos a hablar específicamente de las mujeres. Aplica a hombre también, pero es muy poquita la tasa. El hombre siempre tiene el taco entizado. Así mismo. Cuando la mujer presenta esta situación... presenta de una manera constante rechazo a la vida íntima con la pareja. El hablarle de relación sexual la estresa. Y cuando el caso es grave, una simple caricia, beso o abrazo, ella lo rechaza. Algo que pueda involucrar una vida íntima y que vaya más profundo al acto sexual, ya ella se está alejando. Pero cuando viene a ver, doctora, es que el tipo no sabe tratarla, no le ¿qué puede generar? No le puede esto, encontrar el truquito. No necesariamente. Ella ha sido violada. O tiene algún trauma. Doctora, ¿qué genera usualmente ese tipo de trastorno? Oye, negrito lindo. El 4.5% de las mujeres que llegan a mi consulta, increíble, llegan con aversión al sexo. Oigan bien. Cuando la mujer padece esta enfermedad, vamos a llamarla así, esta patología. ¿Qué porcentaje? Cree 4.5 de las que llegan a la consulta de ginecología, llegan con aversión al sexo. De hecho, cuando una mujer padece esta situación, cree que es la única que le pasa esto en la vida. Sin embargo, ¿qué causa? ¿Cómo se rechaza el sexo? Primero, hay mujeres que siempre lo rechazan, que tienen miedo al sexo. Segundo, hay personas que lo presentan con una persona. Una mujer le pasa esto con un hombre en específico, con una pareja específica. Y tercero, pero con otra no. Pero con otras no. Ah, no, ya es el trato. Y tercero, la postraumática, la que después de un maltrato o una violación o una mala experiencia en la vida sexual, presenta rechazo al sexo. También debo decir que, como decía el negrito lindo, ¿por qué pasa esto? Mira, es bien interesante. Hay causas que producen esto. Pero debo decir antes que cuando esto pasa, que en casos severos, la persona, la mujer que le pasa esto, mantiene un estado de ansiedad moderado de manera continua, un malestar psicológico que le puede producir cuadros de alteración en su respiración, un shock, le aumenta la frecuencia cardíaca, se sienten tensas, tristes, angustiada, con sensación de asco, de ansiedad y de repulsión, solamente el pensar que va a tener relación sexual. Le causa todo este tipo de sentimientos, le puede generar. Sin embargo, ¿qué hace la mujer? ¿Qué armas busca? Ella sabe que tiene una situación que rechaza el sexo. Ella no quiere ser así. Ella quiere disfrutar como disfruta todo el mundo, pero el miedo puede más que ella, porque sabemos que el miedo es irracional. Y aunque ella sabe que le pasa eso, evita cualquier situación que le comprometa, que le involucre un compromiso de intimidad. ¿Y qué hace la mujer en defensa? Se acuesta más temprano, se acuesta más tarde, esta misma mujer se arregla poco para no verse tan atractiva o aumenta sus horas laborales. Ella busca herramienta para rechazar al hombre. Ciencia hoy. Para rechazar al hombre. Ella. Está poniendo a muchos hombres alerta la doctora. Sí, señor. Y puede haber doctora, en los casos graves, negrito, no casos de pánico, no donde la mujer se marea, se desmaya, le da náusea, maldita, vómitos, me engañaste. Aumenta la frecuencia respiratoria, la cardíaca, y queda en shock, queda tensa, y tan tensa no va a tener una relación sexual ni va a disfrutar. Ahora, causas. ¿Qué causa esto que el negrito está preocupado? No, primero, a ese le están acostando temprano. Y esto si se me acuesta temprano, arranco por otro lado. ¡Ay, cuidado! Y esto, es bueno decirlo. Esa amenaza. El negrito habla en sentido figurado, pero sí, ojo. Él no hace eso. Ahorita no se duerme esa mujer. No. Le toca una semana en el estudio. Él dijo algo importante y quiero aclararlo. Como tengo un paciente que me llama, doctora, mi mujer en ningún momento quiere tener relación sexual conmigo, me anda huyendo.
Pero se molesta si él se va para la calle a buscar otra cosa. Claro. No tiene que ir para la calle a buscar otra cosa. Cuando la mujer no atiende a su pareja. Oiga, divórciese. Divórciese. Profesor, oiga, maestro. Oiga, maestra. Tiene solución, Daniela. Ella no quiere entregar, ni quiere que él busque. Ni ella ni presta, ni lava ni presta la batería. Daniela, el negrito dijo algo importante. Hay que buscarle solución porque el hombre toma esa conducta. Él lo dijo en broma. Pero el hombre toma esa pero broma. Pero si la mujer está cansada, doctora. En un sentido privado. Si vamos a pegar los dos. Si uno de ellos cansa. Vamos a trapear los dos. Si uno de ellos cansa. Causas. Si usted no la va a buscar una lavadora. De miedo o aversión al sexo. Una educación rígida, puritana, donde se crían las chicas que el sexo es algo sucio o negativo. Segundo. Perverso. Postraumática después de una primera experiencia sexual. O de un abuso, o de una violación. Hombre bruto. O un maltrato, como dice aquí mi amigo, un hombre compañero. Que no tiene los detalles. Que no doctor. Tenga los que no detalles. Entra la mala. Cuidado, que es cuidado, agresivo, cuidado. Puede conllevar a este tipo de conducta. Y tercero, las disfunciones sexuales, que están de fondo, de base. ¿A qué? Las disfunciones doctora, sexuales. Doctora, ¿cómo se trata eso? No, profesor, falta la reversa. Que con la doctora, ¿no? Vaya para consulta. O sea, las disfunciones que no, yo no tengo pero, ese problema, pero, porque estamos hablando de la mujer. Ella dijo la disfunción sexual, o sea, sí, ya la mujer le coge miedo porque el hombre no funciona. Yo quiero preguntarle a la doctora. Ah, oye, bien. Doctora, no. Por eso es que a ti no está votando temprano. La masturbación, doctora. Espérate, espérate. Ese es el tema. Tiene que explicar. Está como la jipeta. Que se aguante. Está como la jipeta que continúa. Para que aclaremos una cosa, doctora. Porque la entrevista que dejó hacer la mujer. Usted está explicando lo que le pasa a las mujeres cuando sufren de eso, ¿verdad? Entonces yo le pregunto a usted. Yo le pregunto. Cuando una mujer tiene esa condición. ¿Cómo eso se trabaja? Porque eso tiene con eso se trabaja, tiene solución. Pero espérate, la disfunción sexual, porque ella no. Pero que la disfunción es de la mujer, pero no del hombre. No, sí, del hombre. Él dijo un dato muy importante. Él habló como un profesional. Oye, él hizo una intervención excelente. ¿Qué fue lo que dijo? Porque en el punto 3, cuando una mujer tiene, oye bien, fue muy bueno lo que pasó entre los dos. Aplica a mujer y a hombre. Cuando una mujer tiene anorgasmia, que no tiene orgasmos, o cuando una mujer tiene dispareunia, dolor al coito o a la relación sexual. Es una anorexia sexual. O cuando una mujer tiene vaginismo, que no se le puede ni tocar. ¿Qué es lo que es vaginismo? Que no puede el hombre penetrar el pene en su vagina de ninguna manera. ¿Por qué? Que le duele. De ninguna manera se cierra. Se cierra. Como tuve una paciente hermosa, una muchacha linda, con 3 años de casada, nunca la habían penetrado. No lo permitía ella. 3 años de casada. Entonces, pero cuando el hombre, amiguito, tiene disfunción eréctil o una eyaculación precoz, ay, caramba. Esto hace que la mujer pueda llegar a perder el deseo sexual de manera hasta completa o tenga una aversión al sexo. La mujer tiene una reacción con la respuesta del hombre, ella se retrae, pierde el deseo y también puede caer en fobia al sexo, hombre, en miedos flojo. Sexuales. No, hombre, no, dale, no. Tranquilo. Entonces, pasa algo importante. El sistema nervioso simpático se dispara, pone en alerta a nuestro cuerpo, que da la sensación de que estoy ante una situación de peligro. El cuerpo se tensa, un cuerpo tenso, rígido, no va a permitir una vida sexual íntima con una pareja y va a pasar que tenga un pensamiento y una conducta negativa para el sexo. Pero, ahora, sí. Hay solución. Hay solución. Doctora, usted sabe que la galleta tiene su reversa de la tabaná. Ahora la pregunta mía es, ¿cuándo es lo contrario? También el otro temor del hombre. ¿En qué se expresa el hombre que tiene una hembra ahí y tiene miedo a enfrentarse? Porque él cree que va a tener poco rendimiento ante esa verga. Sí, es lo mismo. El hombre también tiene temor. ¿Por qué usted no habla del temor del hombre? Es para los dos, primo. Sí. Pero es más frecuente en la mujer. Es más frecuente. Claro. Paren, fácil el hombre. Pero la que generalmente se comporta así es la mujer. El hombre siempre está listo. El hombre siempre tira para adelante en el timoneo. Generalmente. Si no se bebe su pastilla de la que tú bebes. Otra cosa que pasa. Hay otros factores, Israel. El hombre siempre está ¿cómo son cuando no tengo inconformidad con mi cuerpo, cuando tengo una autoestima baja, cuando
tengo doctora, miedo a quedar embarazada. El hombre que está sobrado de eso es que tiene la autoestima alta. Hay de todo. Pero, cuando tengo trastornos. Mujer, en el caso de la mujer, vaya a consulta. Ayúdeme. No, inclusive. No tiene problema. Ni siquiera se preocupado. Sí. Y sobre todo en la mujer que tiene vaginismo, la que no se le puede penetrar, ella permite que la masturben y que le hagan otras cosas. Pero cuando llegó la penetración, ahí ella para. No lo permite. Y si se bebe ya mucho romo o se da una droga. Una no, droga. No funciona. Ella sale. ¿Eh? Hay que buscar ayuda profesional. Tiene la solución. Hay que ir donde el doctor Esther de la Cruz. Si ella está prendida, ella prendía. No. No entrega. No. Ni así entrega. No. Un 18 años esa mujer prendía. El solo hecho, doctora, primo, de ella pensar que va a tener relación sexual. Debo decirle. Se le ve el humo. Que la, no, lo que, la diferencia entre un amigo, entre una amistad y una pareja es la intimidad, donde los dos nos compenetramos, nos unimos. Y cuando eso, miren, señores, cuando hay una fobia al sexo, eso tiene, es un tema del limitante, que tiene otros, nada más nos enfoca en lo sexual. Involucra y daña la vida de la pareja. Doctora, ¿y en qué consiste la terapia? O sea, una persona va con una situación a su consultorio. ¿En qué consiste esa terapia, por ejemplo? Espérate, Danira. Otros factores, Israel. Cuando tengo miedo, oye esto, Danira, te voy a llegar ahí, pero cuando tengo miedo de quedar embarazada, cuando hay trastornos obsesivos compulsivos, cuando hay temas de depresión, cuando hay temas de ansiedad, cuando hay problemas personales entre la pareja, conflictos entre ellos, todo eso va a favor de una fobia y de un miedo al sexo. Doctora, una pregunta de oro. Tú sabes que la mente de él. Rompe la mente. Ábrele al micrófono. Pero déjala que ella diga la solución. Yo le voy ahora a contestar a Danira. Dani, te voy a contestar. Pero, esto es una pregunta. Los lubricantes. No, espérame, no quiero que se me vaya esto. Doctora, los terapeutas en alguna ocasión, cuando hay ese tipo de conflicto de pareja en términos sexuales. Ahí hay uno malo de la prota. Perdón, en el chat. Sí, espérese. Diciéndole a la doctora, dije que hable de la prota. Espérese. Doctora. Vaya urólogo. Hay terapia en que, por ejemplo, usted está en su consultorio, sentado así en su consultorio, uh-huh, pero usted tiene un espacio ahí, una cama ahí, para que ellos se entiendan ahí adentro. No. 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 No, ni yo lo puedo en práctica tampoco. No puedo. Tú has visto mucha vaina pornografía. Falta preguntarle a la doctora que si ella misma no se ofrece enseñarla. ¿Cómo es que le hace? Perverso. Yo tuve un paciente que todo lo que quería. Guayatero, perverso. Claro. ¿Cómo así, doctora? Dale ese cuento. ¿Cómo así, doctora? Llega a la 1:00 p.m, yo no lo quería ni recibir y todo lo que quería. Digo, no, tiene que verte el urólogo. No, pero yo quiero que sea usted. No, no te puedo ver yo. Pero que lo que quería. Pero era uno parecido a él, porque pero también... ¿Pero quién era lo que quería? ¿Usted era de ellos? ¡Usted lo revisara, doctora! ¡Que la doctora le hiciera el examen de la prota! ¡Ella aguanta! Otro punto, tratamiento, Danira. Voy a hablarlo con pinceladas, porque hay que ir donde la doctora Esther de la Cruz. La psicoterapia, donde yo debo buscar un buen historial clínico del médico que recibe este paciente, donde yo debo buscar esos problemas subyacentes que están de base, de esos sistemas de creencias infundados, donde se le enseñó a esa chica generalmente que el sexo era algo negativo, sucio, algo muy rígido, educación es muy estricta. Lo he visto mucho en pacientes, en cristianas, en religiones, sobre todo las cristianas. Hay de todo, pero lo veo mucho en formación con las iglesias, hay mucha rigidez, educación de padres también con este, ya no creo que haya tanta rigidez en estos tiempos modernos, en el 2024, pero aún así todavía existe un tipo de educación muy rígida, para buscar ese sistema de creencia que le daña la sexualidad a estas mujeres y hacerle ver el enfoque diferente. También la psicoterapia individual, donde tengo que estudiarte, ver dónde está tu trastorno psicológico y hacerte ver la vida diferente para que sea feliz con tu vida sexual. La terapia de la pareja a los dos, primero individual y luego a ambos. Quinto, la hipnosis es una herramienta donde yo puedo ayudar a este paciente. ¿Usted sabe hipnotizar, doctor? No, son especialistas específicos que trabajan la hipnosis, no la trabajo yo, pero se busca cuál es el fondo de la hipnosis, cambiar, trabajar el funcionamiento, buscar la causa de ese sistema de creencias y trabajar esta persona para verle ver para que ella llegue
con un manejo y un tratamiento que no lo aplico yo, sino el que trabaja hipnosis. Hay centros que se trabaja la hipnosis. Te duermen. Para buscar ese inconsciente y ver dónde está el fallo. No es brujería, eso es profesional. Muy bueno que lo dijeras. Las emociones, también hay que buscar las emociones negativas de historia, de años atrás, porque en toda mujer que tiene una fobia al sexo hay una historia familiar de un sistema de creencias distorsionado. Cuando tengo emociones negativas de historia, me traen experiencias a mi actualidad de una vida sexual negativa y mala. Finalmente, también está la acupuntura, que es una herramienta donde se buscan diferentes puntos del cuerpo para buscar ese enfoque y que se olvide esa tensión que la mujer desde que piensa en sexo o en algo. De hecho, estas mujeres, señores, cuando están tratando a una persona que te conocen, comienza, tengo un enamorado, me siento bien, me gusta, pero cuando comenzó a intimar y ya se profundiza, ya tenemos tiempo, comienzan las rupturas, comienzo a cortar hasta que finalmente me quedo sola y lo alejo, lo distancio, porque sí, veo que está en serio, que quiere, sí, es algo muy fuerte, es muy, no es tan sencillo, daña la relación del manejo entre las parejas. Entonces me imagino, doctora, que esa mujer se siente mal. Ella quiere, pero no puede. Entonces, no todo está perdido. ¿Y qué pasó con esa paciente suya que tenía 3 años de casada y no superó esa lubricante? Fíjate, por esa paciente hice mi maestría en sexualidad humana, porque la mayoría de los médicos ginecólogos no manejan esto. Cuando esta mujer llega, que te llega que tú... te dice, vine a buscar ayuda, tengo una muchacha hermosa, una india elegante. Hubo que, ¿sabe con qué se trata esto? Con dilatadores, hay que comenzar con dilatadores, terapia. Es un trabajo psicológico, clínico y físico. Sí, es muy profundo, es de mucho respeto y es muy sagrado, porque la gente que, eso no es un relajito, no es lo mismo vaginismo que fobia. En la que tiene fobia con terapia es más fácil manejar. Tú la vas llevando. ¿Es un vibrador en buen español? No, muchacho. No. No. Vamos a perdonarlo, Manira. Israel no es médico. Son dilatadores tubitos, Israel. Son tubitos larguitos que van de tamaño menor a mayor. Exacto. Y el médico lo va manejando y lo va tratando. No todo se ponga a hablar de eso. Y no es mejor el dedo. Otra cosa. Todo eso se hace con respeto, con profesionalidad y está autorizado. Ahora, el rol de la pareja. Pero hay que tratarlo a los dos, aunque la mujer tenga la fobia. Hay que tratarlo a los dos. Hay que tratar al hombre. Hay que tratar al hombre porque a veces el problema de ella, Negrito Lindo, viene de él, depende de él. Si él no está funcionando bien, doctora, ella se bloquea. Y una pregunta, cuando un hombre atraviesa por esa situación, por ejemplo, ese esposo tenía 3 años con su esposa y no había podido penetrarla, oye esto. Eso no le causa 3 años. Eso no le puede causa trauma a él, y que él lo que hace que dice, "Dame yo seguir comprándola por libra", lo que ella debo, no debo decirlo, pero es así, Negrito Lindo, el hombre. Aplica a la mujer también. Cuando tengo pacientes que el hombre tiene eyaculación precoz, que es un problema que se trabaja, se trata y tiene buen resultado, pero si el hombre, que es mal paciente generalmente y no quiere ir a la consulta, ella busca una sucursal. Busca un tío. Claro. Porque, porque lo que va bien, realidad y vida real. Es así. Es así. Es el, no puedo vender otra cosa, pero es lo que pasa en la consulta diario. Qué barbaridad. Pero la buena noticia. Vamos ahora a la buena todos noticia. Los precoces están asustados. Bueno, eso se maneja. Dani, la buena noticia es que las fobias tienen solución. Se trabajan y tienen buenos resultados. Diga, Israel. Yo tengo un amigo, doctora. Amigo de un amigo. Eso, amigo tuyo. Amigo de ¡dilo, confiésate que vaina! Yo me maturbo todos los días, yo me maturbo. ¿Qué no sabes? Muchacho, pero eso no importa. Tú eres un hombre joven. ¿Pero joven de dónde? Es una enfermedad. Vaya consulta. Una masturbación, Israel, es dañina. Cuando el propio maniático cuando tú no puedes venir al trabajo, cuando tú no puedes compartir con la familia. Ah, ya yo entiendo por qué que tú no llegas temprano. Estar con tus hijos. Cuando te evita tu diario vivir, cuando ya interviene en tu vida diaria. ¿Qué es lo ansiedad? ¿Qué es lo sano, doctor? Eso es ansiedad. No importa que te masturbes. No, pero ¿y por qué las mujeres se quillan cuando uno está casado y uno se masturba? Porque las mujeres se quillan. Porque somos brutas, porque eso no tiene que ver ni significa que tú no ames. Usted tiene ahí una lavadora. No importa. Pero si no tiene esa lavadora, quiere agua. Quiere detergente. Quiere energía. No. Al hombre también le gusta ver a la mujer masturbándose. Las mujeres tenemos que sacar ese chiste. Yo voy a
una confesión aquí. Los hombres se masturban pensando en otras mujeres. ¡Vámonos, Isidro!